Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les traigo a cómo modificar tu celular al estilo elegant, cómo modificar nuestro celular así como él, para pegar todo rojo, ya que estos videos me lo están pidiendo mucho y ya que, bueno, me han pedido cómo modificar, pero legal, ¿saben gente? Legal, solo con el celular, y bueno, nos ayuda demasiado, gente, a aumentar la sensibilidad, para tener una sensibilidad como si estuviéramos utilizando 10.000 dpi, gente, y nos ayuda a dar todos los tiros a la cabeza más rápido, más sencillo. Nos ayuda para dolor de escuadra, PvP, clasificatoria, cualquier modo, gente. Bueno, yo le traje, siempre le traigo modo en dolor de escuadra, gente, y lobo solitario. Pero, gente, yo la probé en PvP. Como ustedes pueden ver, los clips, ustedes me dicen, ah, no, pero es que no juegas PvP, no sean los clips en PvP, gente. Como pueden ver, ellos pego tiros de corto, pego tiros de larga, con armas, SMG, ¿saben? Entonces las profesiones funcionan. Y yo las pruebo también en PvP, las pruebo en todos modos. Y sin embargo, las pruebo en otros celulares. Las pruebo no solo en el mío, porque yo juego en celular gama baja. Juego un A03, pero las pruebo también en Xiaomi, las pruebo también en otros Samsung, las pruebo en un Huawei, ¿saben? Las pruebo en celulares, se las paso a amigos, por favor, problema de configuración, se las paso, ya las ponen, la usan, y me dicen que está buena, ¿sabes? La estoy probando antes de subírsela, no crees que yo la subo y que no funciona, no, gente, ya lo que le subo ya es comprobado, así que bueno, para pasar con el video, para no ser más largo, suscríbanse y dejen su like para recibir más videos así. Le dejo el link de mi Instagram en la descripción, cualquier cosa que ustedes quieran, vayan a hablarme por allá, también en los comentarios. Un video que ustedes quieran, démelo saber y se lo voy a estar subiendo lo más rápido posible. Así que bueno, los dejo con el video. Y bueno, mi gente, estando aquí en los ajustes de nuestro celular, vamos a estar pasando con la configuración, con las modificaciones. Vamos a estar haciendo estas modificaciones para, bueno, para aumentar la sensibilidad. Como siempre les digo, nos vamos primero a opciones de desarrollador. Ya todos tienen que tener activado opciones de desarrollador. Vamos a bajar hasta el final, bajamos hasta el final. Vamos a buscar nivel de registro, lo vamos a tener en verbose, esto lo vamos a poner en máximo de solicitudes, lo vamos a poner en 8989 y nivel de registro máximo de conjunto visible lo vamos a poner en 898. Ahí vamos a tener esto ahí y nos vamos a ir a, vamos a estar buscando aquí una aplicación que se llama Registro del Sistema. Vamos a buscar Registro del Sistema. Buscamos Registro del Sistema. Registro del Sistema. Vamos a ver dónde está Registro del Sistema. Ahí está Registro del Sistema. Aquí en Registro del Sistema vamos a tener esto. Tamaño de buffer 16.000. Lo vamos a tener en 16.000. Categoría lo vamos a tener así. Activen estas categorías como yo lo tengo. Así como yo lo tengo. Y bueno, pueden ver las categorías como yo lo tengo. Bueno, después que ya la activen, ahí se las dejo. Ustedes ya paran el video y lo van poniendo para no hacer el video más largo. No vamos a ir. Después que hagamos eso, nos vamos a ir a Administración General. En Administración General nos vamos a ir a Mouse y Panel Táctil. Mouse y Panel Táctil, ¿qué vamos a estar haciendo? Tamaño y color del puntero lo vamos a tener aquí en medio. Aquí en medio, es una modificación muy buena, gente, esta. Que tengamos el tamaño en medio. Y la mejora precisión del puntero, esto lo vamos a poner, botón secundario, en ninguno. En ninguno, las cuatro lo vamos a tener en ninguno. Bueno, ya aquí ustedes pueden ver la velocidad del puntero, allí como pueden ver, como la tengo. Bueno, después de eso, ¿qué vamos a estar haciendo? Nos vamos a ir a sensibilidad, de irnos a sensibilidad, nos vamos a ir a talback, nos vamos a ir a ajuste, nos vamos a ir, después de eso nos vamos a ir a configuración avanzada, nos vamos a configuración para desarrolladores, nos vamos a ir a filtrar registro de sensibilidad, le vamos a dar activar todo, nivel de registro de salida lo tenemos en error, ahí como pueden ver, error, vamos a retroceder. Y nos vamos a ir a descripción de elementos, tipo, nombre y estado. Y bueno, gente, esto sería todo por el video. Espero que os haya gustado y se suscriban al canal para hacer nuevos videos así. Recuerden que voy a estar subiendo las notificaciones todos los días. Ya está el video de hoy. Mañana les subo las otras notificaciones para estar subiendo la configuración completa. Así que bueno, vamos por partes. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.